de un tema que concierne al interés nacional, el hecho de estas posibles movilizaciones y lo que expresa el sector indígena del país. A ver, nosotros los guayacenses y creo que todos los ecuatorianos tenemos bastantes problemas que resolver. Queremos trabajar, queremos salud, queremos que nuestros hijos vayan a estudiar. Estamos muy preocupados por la seguridad de todo el Ecuador, especialmente de la provincia del Guayas. No queremos levantamientos, no queremos paros, no queremos obstaculizaciones. Los guayacenses, ustedes lo tienen claro, quieren trabajo, quieren seguridad y por sobre todas las cosas, discúlpenme, quieren un gobernador que no ande con pendejadas. Y aquí lo tienen. Así que vamos todos a trabajar, vamos a camellar y vamos a resolver los problemas de la provincia. ¿Para paralizar el país, la producción, que es lo que quiere el Estado ecuatoriano? Bajo ninguna circunstancia. Nunca es momento para paralizar el país, ni ahorita ni nunca. Es momento de trabajar, es momento de sacar a nuestra provincia, a nuestro país adelante. ¿De convocar a una mesa de diálogo aquí en la provincia del Guayas con el objetivo de mediar en esta situación? No se ha convocado, pero estamos totalmente dispuestos a convocarla y al diálogo en cuanto sea necesario. ¿Está predispuesto a llevar en efecto esa paralización? Él no entiende otra razón. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, pero aquí estamos los guayacenses haciendo lo que tenemos que hacer, que es trabajar, trabajar, nada más. Lamentablemente es algo terrible, pero la justicia es la que tiene que intervenir, tiene que actuar y tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Cambiando un poquito de tema, en cuanto al tema de seguridad, ¿qué es lo que nos preocupa a los guayacenses? ¿Preocupa al propio gobernador de la provincia del Guayas? Bueno, nos preocupa obviamente a todos y estamos trabajando, como ustedes han visto, con eficiencia y sin descanso. Van a llegar los recursos, van a llegar los vehículos, van a llegar nuevos uniformados, va a llegar todo el recurso y vamos a sacar a nuestra provincia adelante. Ahora sí los dejo, señores, me tengo que volcar en un avión. Muchas gracias.